Esther Expósito es, es bisexual. bisexual. No me molesten, yo sí no me agarro con ninguna amiga. Yo digo ya, o sea, fácil y no son novias ya, pero de qué ha pasado algo. De repente no son novias, pero han tirado. ¿Eh? Hay mucha gente que no sabe, hay muchas lesbianas, muchas bisexuales en la tele. Uh -huh. Incluso hay gente que dice que Elite, eh, o sea, podría ser calificada como soft porn. Por la que se salió de Elite fue por eso. Por ejemplo, Dana Paola le Dana ha dedicado Paola. una canción a Esther Expósito. cierro la puerta. Hola, cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Papaya Show, tu podcast lésbico, pansexual, favorito. Bienvenidas, amigas, porque <laughs> casi son, siempre son mujeres las que son, también hay ¿Es hombres, verdad. hay poquitos. Normalmente en el en vivo casi siempre son mujeres sí. todas. Eh, bienvenidas a un nuevo episodio. ¿Qué todas son de la comunidad? eso sería bueno saber, ¿no? Eh, Son de la comunidad. Yo creo que sí, porque a veces también cuando se conecta gente que supuestamente no es, resulta que es curiosa. Uh, ¿Ah, o sea, ¿Qué cosa? Ponen cosas así como ay yo me conecté ¿Soy porque quería saber. Ah pensé ¿Cómo que. ¿Cómo decirle a mi esposo que soy este curiosa? Que soy. Sí, yo sí, Iba sí, a decir sí. que soy micosexual. No, el, tema, el, el tema siempre fluye, de verdad. Hoy día tenemos un episodio interesante de una actriz que de hecho ten... está tendencia. Que está tendencia porque Ale, ya, tranquilízate. nos ha sorprendido. Pero amamos. 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 El episodio de hoy es. Sobre. Ester expósito. Expósito. Es, es lesbiana. ¿Es lesbiana? No, es bisexual. ¿Es, será vi, bi? claro, será bi. Est Esther expósito es, es bisexual. bisexual. <laughs> Nos encanta. <laughs> ese es para el reel, a mí. Exacto. Ese ril, tron, sí, sí ril, para mí. es para el reel. No, que dice la frase completa para el reel. Sí, no, es vi, pues. Es, o, o bueno, será pases, no sé. La cosa es que. No sabemos. La cosa es que hetero no es. La cosa es que hetero no es. Pero, ¿quién es? Esther Expósito. Voy a leer aquí Wikipedia para que no me falle. Porque estamos bien informadas. Estamos bien informadas, bien documentadas. Esther Expósito Galloso es una actriz española de cine y televisión conocida por interpretar a Carla Rosón Caleruega en la serie de Netflix Elite y a Lucía en la película Venus dirigida por Jaume Balagueró, no tengo ni idea cuál ¿Qué es eso? No me he tenido el placer de ver esta película. Sé que estuvo promocionando ¿Sí? sí sí, sí. porque yo vi varias entrevistas porque una época una época que yo la seguía, pero yo la seguía. ¿Te gusta? <laughs> yo me acuerdo que cuando estábamos viendo Élite, a mí me llamaba mucho la atención, ay la que la la Choni, pues. La... La, la, la que parece a la otra Alba que tampoco Flores. Me acuerdo a esta. Hay una en elite que se parece a Alba Flores. Flores o sea. ajá. Y a ti, yo te dije, ¿y a ti quién te parece guapa? Y tú me dijiste. Esther Exfósil. Claro, sí. Y entonces en algún momento vi su. No, fue Creo que. Y YouTube, esta niña ¿no? ni. ¿no? no, perdí el tiempo. Empezó a seguirla. No me acuerdo cómo fue porque fue hace mucho tiempo. La cosa es que en algún momento he visto una entrevista con este brother que me gusta, Broncano, que tiene la resistencia. Este brother me gusta. Ah, ya. Amo, 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 amo. Ajá. Y, y ahí estaba promocionando peli que no sé si será esa pero... pero no soy sincera ustedes de dónde conocen a este exposito porque claro uno le ve la he visto en elite pero digamos a mí en elite no es que me haya marcado que diga wow no pues es expósito pero es que tú la que... habías visto de otro, de otro lado no, la primera vez que la vi sí fue ahí ah. pero digamos cuando tú me dices este expósito lo primero que a mí se me viene a la mente Ajá. es el famoso tiktok que grabó ah. el bailecito ah. mami dame. claro no, la, yo la ni la me acuerdo la la, la yo sé que yo soy cero tendencia necesito que veas el, el video lo vamos a poner sí se puede poner sí, ¿no? sí, sí se va a poner sí se va a poner este de acá Olvida, llego, reto, llego, yeah. viento, claro. mami, mami, este mami, video que todo el mundo convulsionó, así, chicas, si chicas, chicos, o sea, son... mover, ¿Qué eso... <laughs> una disculpita, este que de hecho ha sido uno de los videos con más visualizaciones, como sí. que llegó casi a los 100 millones. No jodas. Wow. Uh -huh. Wow. Uh -huh. <laughs> Los bailes en TikTok han sido pero de lo más pero viral. Ese, ¿ah? ese ha sido como ah, man, ya. Entonces, claro, debe haber un montón de gente que no ha visto la serie, pero la ubica por ese, por viral. ese, por ese viral, claro. Qué loco, yo no no me acordaba. Ahorita que me lo has mostrado, sí. lo, algo recuerdo pero este claro era y, y también pues se hizo popular en la serie porque igual Elite es una serie que, que era que es bien gráfica pues no o sea so y, incluso hay gente que dice que Elite eh, o sea podría ser calificada como soft porn o sea es bien Yo para creo adultos sí alucina sí o sea porque mientras ha ido avanzando que ya hemos visto los traseritos de todos. <laughs> mientras, claro hemos le hemos visto, le todo, visto el movies eh, pero mientras ha ido avanzando al comienzo también tenía sus escenas pero no era tan no era, no era, explícito al no, no, era, no, era tan explícito. Después se volvió como que. ¿Han visto élite? Como que hay que bajarle volumen. Sí, no, tal cual. que estoy viendo porno. Tal cual, tal cual. No, ya no sí. era una serie familiar. No había forma de que eso sea familiar. No hay forma de que, de que sea familiar. Y este y bueno, uno de los personajes que destacaba era el de esta actriz. Uh -huh. Y esta actriz después pues se volvió como. Porque incluso yo me acuerdo que en la primera temporada uh -huh. no llamó la atención para nada. Lo que pasa es que Cero. estaba bien perfil bajo. Cero. No sé a partir de qué temporada. Es que la empiezan pero a la protagonista. Pero ella se fue en la segunda temporada. Entonces esa es la segunda. Porque le... de hecho ella dijo como que no, ya quiero sacarme de ese papel élite. Y... Porque ella estuvo, ella, a ver, vamos a buscar hasta qué temporada estuvo. Pero yo me acuerdo que estuvo. O sea, claro, la primera temporada casi no está. Pero luego. Y, no. y, y pasa. Y tampoco la producían tanto como la han producido después. Sí, claro, porque la primera temporada yo me acuerdo que no me impactó, y es más, uh -huh. cuando yo te hice la Pasó pregunta de quién te parecía guapa, percibida. como que me dijiste yo, ¿quién es? O sea, ¿quién es ella? Y ahí fue cuando dije la I y dije, ah, ok. Tres temporadas, hasta 2020 estuvo, de 2018 hasta el 2023, tal cual, tres, claro, me acordaba que era un poco más. Y creo que partió de ese momento, claro, y cada vez que se hablaba de ella y de los romances que tenía claro se entendía de que era una chica heterosexual porque salía con, Chicope, ¿Con ¿no? chicos con chicos sea, de hecho su mantenía sus relaciones en privado no es como que así historias y todo no o sea, sí. era como sus relaciones privadas pero claro todo el mundo entendía como que ay hey, este expósito es hetero y tranqui no pero mira yo acá tengo sus novios mira todos los novios que ha tenido este expósito cuántos. qué loco llegar a ese <laughs> nivel de fama yo pones en Google este expósito novios y sale todos los novios que ha tenido Esther Expósito. Dos puntos. Eh, Alejandro Speitz, Speitzer. No, que ¿Eso es, es el último, creo? El, no. ¿Eso no es el último? No es el último. Eh, que es un... conocido. Hay una serie de bebito. De, sí, sí, de niñita. Y estuvo este, como en tendencia también este actor. Luego sale Nico Furtado, el espectacular novio de Esther Expósito. Todos los novios que. Es, está en Wikipedia. Que eh, y claro, ya ahorita la que se le sabe es eh, pues una colega de la comunidad. Sí, lo que pasa es de, que, de... ¿Y de dónde sale esa chica que se llama Nini Vélez, que es una estilista mexicana? Uh -huh. ¿Y de dónde nace el Chimichimi? Porque este expósito está haciendo una nueva serie, bueno, ya salió nueva serie en Netflix que se llama uh -huh. Bandidos. Ajá. Entonces, ¿quién era su estilista en ese momento? Era Nini Vélez. Ah, man, ya, no sabía eso. Y acá, 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 acá dice. ¿Quién es ni niveles, la joven de la que todo el mundo habla por su supuesta relación con Estrellas? Porque eso iba a decir que qué loco, uh -huh. que, o sea, porque no es que haya salido del closet o lo ha anunciado. No. O está, como super normalizado cómo lo está comunicando. O sea, yo digo cómo cambian los tiempos, qué bestia. O sea, antes una actriz hubiera tenido que hacer como el comunicado de, y por y probablemente pelearía su chamba. Sí, claro. Y ahora simplemente es como ya estoy. Y sube fotos y comparte cosas. Esa escena de Gail fue bien que lo odio, por Ay, no, eso no va a salir. Todo este tiempo está saliendo tu cara. <laughs> no, tiene que salir. No tiene que salir. Tiene que, va a salir en este momento, van a ver, va a no. salir porque voy a verla convencido de que salga. Que se le no. cae chorrear todo el influencer. ¿Está pues. en mi polito? No, no, no solo tu boquita. ¿Tú, solo <laughs> mi sopa creo. Que... <laughs> este. Ah, ya, pues decía eso, que qué loco. ¿Cómo cambian los tiempos que antes una actriz? Por ejemplo, justo hace poco eh, veía. Este. Pero, Emoji. Que hay una. Hay una figura. Hay una. Ay, no me acuerdo cómo ¿Qué, se qué, llama la qué? pareja. Es Verónica Castro. Verónica okay. Castro, que es un icono mexicano de la televisión, de la industria de, del entretenimiento mexicano. Este, y se rumorea que es lesbiana. Ajá. Ella lo niega, no solo no lo ha dicho, sino que lo niega sí, a, 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 a morir. Muerte. Yolanda Andrade, ahí está, la, la, la pareja. Y claro, por ejemplo, antes era, era así: o sea, decir. Que eres lesbiana o no, decir que eres mía. cualquier cosa que no sea heterosexual, podías perder tra tu trabajo. La o sea, Verónica Castro tenía un público súper tradicional: familia, señoras, damas de casa, o sea, era la Gisela en algún momento. Uh -huh. Entonces, claro, para ella siempre sí debe haber sido mucho más problemático comunicarlo más en su época y por el tipo de público que tenía. Y Yolanda Andrade es, es, también es alguien que se hizo conocida como. Como que ella sí lo dice, ¿entiendes? Como, como... O sea, más allá de su carrera y lo que sea, ella en medio siempre lo ha dicho, la claro. otra lo niega, entonces ahí hay un conflicto. Pero te digo, ¿cómo era antes, no? Que incluso eso generaba es que conflicto. No había... eh, y ya no se hablan y demás. En cambio, ahora este esposito tiene Pero toda claro, la libertad. Es que, mira, ni siquiera sabemos si realmente son novias, no son novias, salientes, X, O todo ha salido por un video en el que... Bueno, aparte de las fotos, un video... O sea, estas fotos a mí, vamos a ponerlas. ¿Qué más van a hacer? No me van, ahí no me van a decir... Claro, y hay un video en el que salen bailando una canción de, de aventura, creo que se llama. De claro, una de parejita, en modo pareja. Sí. Claro, o sea, no, no moleste, O sea, ya, esto sé. no es amistad. Eso no es amistad. Díganle sí. el que, lo que quieran. Pero... A partir de ese video, la gente empezó a comentar, obviamente, los que dicen que, no, ¿qué les pasa? Ella es súper cariñosa con sus amigas, siempre. Ay, discúlpame, yo nunca me agarrado así con mis amigas, ¿ah? ¿eh? Jamás. Y yo soy lesbiana, <laughs> o sea, yo como lesbiana, yo nunca me agarro así con ninguna amiga. Esto, esto es otro tipo, o sea, chapar cintura, para comenzar No, que... yo creo que hay lesbianas ¿A que se le chapan chapa cintura? cintura, o sea, en general, haciendo amigas, o sea, fresh. Es que, Umi, pero si a mí mi amiga lesbiana viene y me chapa cintura, yo digo oh, saca oh. porque pero yo para mí es ese es un contacto, para mí eso es un contacto físico de pareja. No necesariamente, yo no estoy de acuerdo. O no sea, necesariamente es de pareja. O sea, que si viene alguien y te chapa cintura, no, si es una no, es... persona X Bien, y me chapa cintura como así, what the fuck, ¿no? Pero si es, por ejemplo, chapar una cintura amiga... es, es como sexual. ¿Chapar cintura? Pero como que así, a recurcarte. Ponte Nadie, Nadie es el nombre de su mejor amiga. Nadie chapando tu cintura. Yo estoy rarísimo. La mano. Así como abrazada. No, hasta de la mano te acepto, amigas. super abrazadas te acepto. Pero chapar cintura es otra cosa en lenguaje corporal, ¿eh? Ahí las expertas en lenguaje por favor, digan: si te chapan cintura, eso no es, eso no dije, es. Pero, ¿cómo chapa cintura también? Papá, pero mira la foto, mochi. No, si, esta... Sí le he visto, sí le he visto, sí, sí, obvio. Yo lo vi y dije: oh, oh my god. Obvio, obvio, por favor, no me hagas Oye, pero cargo. déjame decirte que la amiga esa tiene un estilazo. ¿Cuál era? La ah, ni niveles. Es que no le han mochado su pelo. <risa> <risa> no, sí, sí. Sí, 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 es cierto, sí, cierto. Es guapa, está toda con su estilazo. Tiene estilazo. No. <laughs> Yo no lo dije O sea, tiene estilazo pues y me dicen, Ay, está peinado de ¿Qué se cree? Yo no lo dije No, no me digan nada Este, oye Sí, tiene estilazo Pero Tienes justo ser, cuando sí, ha salido que... todo este tema de que Ay no, es el es eh, bisexual No sé qué, no sé cuánto Salió también de que Dana Paola Ay, perdón, mientras se grababa Élite, como que sintió algo Por este expósito Dana Paola cuando grababa...? Sí, porque hay una entrevista en que a Dana Paula les da a Calle Poche, ah. en la que admite de que le ha gustado, ha sentido como un crush con una mujer y que de hecho le grabó una. O sea, como que hay una canción Ajá. que está dedicada a una mujer. Que de hecho sale como que toda de Pride. De... Dana Paola le Dana ha dedicado Paul. una canción a este. ¿Qué? <laughs> y es a partir de ese momento, o sea, a partir de ahora, con todo lo de la novia que ha salido de que dan a favor? o sea, que es este exposito, la chica. O sea, es que emana una sensualidad que hace dudar de su sexualidad a sus colegas de trabajo, estás diciendo. Claro que yes. ah es. La chica es guapa, la chica es sexy. Particularmente, no sé si... o sea, claro, es guapa. Es que no es, no... No es su tipo. No. Es muy guapa <laughs> no, no, ¿no? Mi tío La Nini Vélez Pues no No No, no Este puesto está bien fea ¿Verdad? No, un estilazo tienen Pero no pasa nada No, pero por no. ejemplo Hay mujeres que Que tienen como Una energía mucho más femenina Por así decirlo Una expresión claro. de género femenina Que a mí me parecen Oh my god De guapísimas Claro A mí también Que yo es digo ni ni, Como Nini Vélez O sea, algo así ni siquiera como no, me Ni niveles. Y le confiesa de una vez, estás estoqueando ni niveles cuando me voy a dormir. Ya <laughs> me voy a dormir primero. <risa> <risa> no. No, pero sí, este... ¡Qué loco! Yo no había escuchado eso de... de yo, de, viendo de todo Dana ese pa... tema. De Dana, de Dana, porque ya no se le dice disculpa, a Dana Paola. Es no, que no, no, ahorita un complot contra nosotros. <laughs> no vayan a funar a Carolina y a Gail le va a poner su grupo. Dios mío, amiguitos de antista, vayan a verla, si no, el chisme. Eh, pero qué locura que llegara ese... Y sus colegas de chamba también, porque siempre cuando uno está en una serie o una película, a veces dicen ¡Ay, habrás tenido algo con tu colega de trabajo! No sé cómo se llama el actor. Con el que, que parece Harry Potter. <laughs> el actor de Al chiquito. chiquito. Porque han tenido unas escenas. Unas no, escenas... lo que ellos no han tenido escenas tan fuertes. El que ha tenido. No. De repente no en las temporadas oficiales, pero habían como spin-offs, ¿te acuerdas? Que veíamos. La que tiene el cabello ah. cortito, ella tenía las Para mí, las escenas más fuertes. ¿Cuál es el corto? Yo te voy a decir su nombre. Ve buscando, ve hablando. Ya, pero no, y Chang Escamilla. Y -chan, y -chan, y -chan, -chan Escamilla. Es el actor que hacía de Samuel. Mi amor, no Samuel. te acuerdas que hay unas, hay una versión de élite que no es. O sea, en elite, cuando tú eres élite tienes eh, las temporadas. Ajá. Y tienes como estos, no sé cómo se llaman, que son como spin-offs, que son, que son estos episodios como aparte, cortitos, entre temporadas. ya hay uno de esos que es una porno entre ellos dos. ¿No te acuerdas? Ah, creo que sí. Que ella como que se iba ahí. Ah, ya, sí, la, el camisón, así. No sí. sé qué tenía puesto, <laughs> <no me> acuerdo, <laughs> sí. pero. Eran bien fuertes. No, pero la que tenía las escenas más fuertes, yo creo que es la que tenía el cabello cortito. No me parece a su nombre. ¿Cuál es la del cabello cortito? No, estoy mezclando series. <laughs> creo que están mezclando series. No, acá está. Acá está. Ella. A ver. No sé su nombre, pero ella. Ella. Ay, coño. Esta. Para mí, ella tiene, ah, tiene las escenas ya, 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 ya. más fuertes. ¿Cómo se llama esa actriz? ¿Cómo se llama no esa actriz? No me sale. Pero para mí, ella tiene las escenas más fuertes de todo élite. O Carla sea, Díaz. No, de Ariana mano. Blanco. Decídete. ¿cuál es su nombre y cuál es su personaje? <risa> <risa> creo que Carla Díaz. Díaz, Carla, creo Díaz. Que es Carla Díaz. Sí. Que es que no mames, no la reconocí porque mira su fotos Sí, claro, bien. claro. Carla Díaz, que de hecho Paul Grancho, justo que sale abajo, que también está en el Ego, Paul Grancho va a venir a Lima para quienes no saben que tiene Ay, ahí su sus temas que se hicieron también super populares aquí eh, pero bueno ya la cosa es que sí la amiga Carla Díaz tenía sí creo que sí lo que pasa es que, okay. que porque este depósito se fue en la serie porque si no hubiera seguido sí. un poco que la reemplaza porque también de hecho era también la pareja del, del, del Harry Potter del de Samuel Charles, de Samuel ajá Harry este, es que digo, igualito que el Potter pero bueno de las películas este sí porque si no no ya va. <laughs> <La> solita no <laughs> Este, Pero sí, era eh, eh, de las que tenía las escenas más fuertes. Y por eso creo que también, o sea, es que es obvio, si, si tú sales. O sea, a ti te puede gustar una actriz, uh -huh. ¿no? Que salió en una serie, que te parece bonita y todo, pero okay. cuando te la ponen así como. O sea, ¿cuánta, ¿cuántos pajeros habrán con sus, con sus fotos y videos de este expósito guardados en el celular? O sea, ¿tú crees que hacen 94 millones de vistas de su TikTok? O sea, Ay, qué lindo baila. Exacto. Exacto. Claro, sí, de sea, definitivamente. Pues, pobre también. No debe ser bien duro. Horrible. Tener una carrera así, tratar de hacer una carrera como serie entre comillas, eh, con tanta gente que te sigue, por eso, ¿no? Como porque, porque le pones. Esa es la verdad. Me has hecho acordar de que estaba viendo de que justo este esposito está como en un proyecto todavía no hay guión se dice, ¿no? Este de una serie de vampiros ah. y va a tratar sobre una chica que es vampiro que tiene una relación con otra chica o sea es, es ah. ser expósito teniendo una relación con una chica o será marketing me has hecho ¡Oh, no sé porque ¿Sí pero todavía eso? esa serie está en nada o sea la chica dijo como que es algún proyecto que la llamaron no sé quién y okay. que pero qué posibilidad pero que porque en nada. Hollywood pasa todo Ajá. Ajá. Eso, esto no es exactamente Hollywood creo pero no, pero claro. en, la, en la industria del entretenimiento pasa de todo porque qué pasa por ejemplo si está como rumoreados esto, o le conviene que se rumoree esto que es lesbiana o bi, para que cuando Ven, salga además, su proyecto sea más creíble también, que está con otra chica, porque, porque, para que toda la gente se alucine porque supuestamente ella efectivamente es bi. ¿Qué será? Puede ser eso, o puede ser su manera de salir del closet. Sí, también. Como que ya, o sea, me Por van favor. a ver de esta manera porque también soy bisexual. Por favor, estoy expósito, confiesa. De una vez, para dejarnos las cosas y claras. Y todo lo que dirá la gente... Y todo lo que dirá la gente cuando salga su. Sí, o sea, si sale. O sea, tampoco es que la siga público familiar, ¿ah? ¿eh? No creo que sea no, tan difícil. No, pero o sea, como que los hombres tipo machitos. No, los hombres. ¡Ay, no! ¡Ay, no! <laughs> es distinto. Creo que sí, ¿no? Es distinto que salga un actor que lo traten ay cabrón no sé qué y otra cosa es una actriz puta el morbo los que se han pagado con su video tiktok ahora se van a pajear con su, con su nuevo proyecto con otra chica esa es la, tri la, tri la triste realidad de las lesbianas tú, tú antes ponías en google lesbianas y salía puro pornografía o sea eso es, es, es como el concepto que la gente tenía de las lesbianas o sea era como contenido para adultos de hecho, chequeen esa nota, porque en algún momento el mismo Google eh, eh, modifica su algoritmo, su, no sé qué, su cosito, para que cuando tú busques lesbianas, lo primero que te salga sea el, el, el significado en Wikipedia. Y que no solo te salga Por Porno. Porque igual sale porno, ¿no? Por lo menos primero sale Wikipedia para que tengas claro lo que estás viendo en, en el video. No sé por qué. Pero no, sí, antes era así. Porque ese es el concepto que tienen de las lesbianas. Y ella que ya está sexualizada. Eh, no sé no sé es que debe ser súper si tú arrancas tu carrera así debe ser muy difícil eh, cambiar ese chip ¿Cómo así? Eh, como con mucha con una base de fans que gran parte te sigue porque le pones porque a, porque así realmente realmente a mí me cae bien yo le he visto en entrevistas me, me parece o sea me refiero a que no me parece una persona desagradable dirá, yo le he visto en entrevistas me parece talentosa pero, ¿cuánta gente de que, de que la sigue, la sigue porque actúa de puta madre? O Creo que la, la razón viola. también, o sea, por la que se salió de Leti fue por eso. Porque de ahí se dedicó al cine, ¿no? Sí. Y más tranqui. Y ahora está acá en esta serie de bandidos, que es como Indiana Jones en versión española. No le he visto, qué chévere. Yo tampoco le he visto, pero leí todo y. Y yo insisto, amigos, ustedes vean las fotos. Seguramente están apareciendo las fotos en uh -huh. pantalla. Es imposible que esa sea una pose. No sé, ahorita te apuesto que alguien va a salir a decir: Ya no se puede tener amigas. No, no me molesten, yo sí no me agarro con ninguna amiga. O sea, o sea yo no se sé. cintura con ninguna amiga. Y estoy 100% segura que si yo voy y le chapo cintura a una amiga, va a decir: Oh, ¿qué puedo checar? Como así, no. Pero depende, Obvio. o sea, yo pienso que si tienes una amiga como demasiado cercana, demasiado cercana, como que ya, o eres una persona cariñosísima. O sea, amigas, no yo es pienso, que yo diga que no quiero que sea de la comunidad, yo quiero que sea de la yo comunidad. yo pienso en todas mis mejores amigas. A ninguna le la cintura. Pero es por tu personalidad. No, y tampoco conozco a nadie. O sea, yo, si yo veo a alguien chamando a cintura, yo al toque y voy uy, están jileando. Lo primero que pensaría es. Es, es, <laughs> es verdad. Obvio, es como lo básico, así, lenguaje corporal que uno lee, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Si yo voy y chavo cintura De una flaca, no, es que es mi amiga, tía. Es que es diferente, estás conmigo. Pues ah! Pero pues es mi mía, mía, La tóxica. Pero pues es mi mía. mía. Creo y, que y así yo veo, mira, digamos, si yo te hubiera conocido. ¡No hay forma! ¡No me vengas a mentir no. que si yo echa cintura si a una amiga, si voy a, a decir, ay, no, es que sí, de por Que son amigas. Al día de hoy, o sea, hoy por hoy, diría, no como que, mm. pero <laughs> si yo te hubiera conocido así, ok, ya pues. ¿Te gusta echar cintura? <laughs> sí, claro, sí, claro. No, no ¿Tú no sí, te claro. mueres? en para cardíaco? De, de ninguna manera Es que para mí eso significa De hecho, por ejemplo eh, Ahora que ha salido Todo lo de Drake Bell Si no han visto Este Todas estas denuncias Carolina de, está de, de... con ese tema sí, Desayuno es que yo, Almuerzo ¿Cena? Yo he crecido con Nickelodeon empecé pues, a mí Entonces eh, Me pareció bien fuerte el, Pues lo que salió que, que ya se hablaba hace tiempo Yo siempre te mostraba videos Y decía Oye, están Sí, sí, están, es verdad. Habían videos de, Como que de conspiraciones Ahora ya recontra uh -huh. Que de este productor Dan Schneider Que era productor De varias de las series Súper populares y por ejemplo, ahí sale que Drake Bell no denuncia a Dan Schneider, sino al, al, al coach actual que era Brian Peck. Y la primera señal que se da cuenta el papá de Drake Bell que dice, este tío quiere algo raro con mi hijo, uh -huh. es cómo lo tocaba en los espacios públicos con todos. Porque el cuerpo dice un culo, sí, tú puedes claro, decir, ahí obvio, mi amigo obvio. lo quiere como mi hijo, lo que sea. Pero ¿qué hacía Brian Peck con Drake, Drake Bell? Eh, chapaba cintura lo tocaba mucho, le ponían la mano en lugares sí. del cuerpo que un amigo no hace. Entonces ahí el papá tocaba mucho. Pero no necesariamente es que sean novias. Y a ver si termina ese tema. No, eso, que por eso es que, o sea, ¿por qué? Porque hay cosas que no son normales entre amigos, supuestamente. O sea, Ajá. es como tú dices, oh, acá hay algo, ¿no? Y evidentemente ahí pues, ya se salía de lo normal porque era el, el, el coach actoral y Drake era un chiquillo. Pero, por ejemplo, acá igual. Tú ves esa, ese gesto. Eh, claro. ¿Qué y va a ser eso? Yo digo, ya. O sea, fácil y no son novias, ya. Pero ¿de qué ha pasado algo? <risa> <risa> ha pasado algo. Claro, de repente no son novias, pero han tirado... no claro, Exacto, sí. obvio. Si ya tiene... Claro, yo digo, claro. Cuando una persona ya acepta como que otra que la toque más, es porque hay esa confianza de, ok, claro. no tengo problemas porque ya, ya me has tocado. ¿Y cómo gileas a Sin alguien? Ropa. ¿Cómo gileas? Es porque eso es un drama... Un dilema, mejor dicho, Pero. que tenemos las lesbianas. ¿De qué? Porque, por ejemplo... Dime. Ya, yo te, ya nos conocemos. Ajá. Yo no sé que tú eres lesbiana. Ok. Y me gustas. Ajá. Yo no sé cómo haría para coquetearte. O sea, tendría que esperar que tú me mandes una señal para asegurarme que no eres hétero, porque me paltearía horrible giliarte y luego darme cuenta que eres hetero uh -huh. O sea, no haría ninguna señal. O sea, tú crees la conclusión sí. aquí... Es que este depósito <laughs> le mandó su señal a, a Nini, Nini Vélez. Vélez para que ella venga a chape cintura y luego bailen pegadito en <laughs> el TikTok. Sí, claro. O, o sea, de que ha habido atracción. No. Sí. Obvio. Si ha fluido, pues es que quien ha tenido que dar el paso. Aunque no, de repente la amiga Nini Vélez era de esas lesbianas. <laughs> no, son <horribles. ríe> Corte esta tamar. <parte. ríe> este es de una persona que dice, no, yo la voy a conquistar. O. Este expósito ya era, ya es un lecón en el medio, solamente que la en la prensa nadie sabe y esto porque uno nunca sabe. Es como hay gente que en el medio, en el medio digo no sé, actores, políticos, por Obvio, ejemplo, sí. Bruce, eh, Carlos Bruce, el, congre, el ex congresista Techito te, te te Bruce, eh, antes de salir del closet todo el mundo sabía que era gay, o sea de la comunidad que íbamos a discotecas siempre lo veíamos es verdad. ahí, yo cos, porque vi. hay un código, hay un código entre personas de la comunidad, todos de la comunidad que juegábamos en el ballet downtown que es la discoteca eh, lgbt en Lima, yo lo veía en Sodoma. este <laughs> claro estaba en el downtown andaba en Lola estaba en todos lados con su polo así pegadito con sus Eso. cuatro gays de amigos este. Y todo el mundo sabía que era Gay. Son los que eso no se filtraron. No sé cómo nunca se filtró en la prensa. No sé cómo. Me, porque es como no era tan, tan difícil Exacto. darte cuenta. Cualquiera podía tomar una foto. O, o de repente simplemente había como. Porque creo que hace años sí lo hubieran sacado del closet. De repente ahora ya no es así. Y quién sabe que este expósito. Allá en España todo el mundo sepa que es un lecón <laughs> Y nadie. Y todos acá, no, no, eh, es fácil. Eh. No sabemos, no sabemos cómo. No sabemos, ¿ves? Es como acá. Sí. Acá hay actrices. Acá hay actrices. Y cantantes. Amigas, si ustedes quieren saber qué actrices peruanas son de la comunidad, vayan al ballet vale, vayan Y cantantes. Y cantantes. Cantantes muy conocidas. Vayan al ballet todo. Vayan a las fiestas de ambiente y en algún lugar, conductoras de televisión. En algún lugar. Oye, esta weá. ¿eh? Sí, sí. Hay mucha gente que no sabe. Hay muchas lesbianas, muchas bisexuales. En la tele, en, en, el, en, en el cine peruano... Ay, casi digo... Y de toda persona no... No, no, no saquemos el closet no peruano. Por ver. lo menos peruanas no la saquemos el closet. Eh, que entre comun en gente comunidad todo el mundo sabe, pero nadie nunca lo va a decir. O nunca verás... Bien raro que... O sea, tendrías que, que ser bien lacra. por ese lado. O sea, sí, porque tendrías que ser bien lacra, para de pronto voy a ser un hilo en Twitter. No, en este para para sacar a alguien, a alguien conocido del closet, ¿no? Pero no sabemos si algo si algo así pasa allá, porque no, no estamos allá. Pero es que no, también los medios han saltado, o sea, yo pienso que es como... Pero que también saltarían, si mañana sale... Mm, es este legiana. Sí, es verdad. Obviamente... Es verdad, saldría en todo lado. Yo creo que, amigos periodistas, esto es un dato, vos. <laughs> <laughs> vaya. La vaya, con... Puta, sí. Sí, totalmente, totalmente. Sí, porque, por ejemplo, yo me acuerdo la, la primera vez que yo, yo vi a Techito, es que yo sigo, <laughs> yo sigo borracha de estas de yo me acerqué una vez a Techito, a pesar de que ahora ah, sí, no, te... lo, no lo pone y ver no lo pasó políticamente, Ajá. pero en su momento, este, yo me le acerqué y le agradecí este por el proyecto de la Unión Civil, así toda borracha y todo, y yo y yo le, y, pero nunca y yo ya hacía videos mm -hmm. y yo y nunca pero nunca ni siquiera me, se me pasaba por la cabeza como este sacarlo del closet y claro eh, era como cuando yo recién iba a las discotecas de ambiente que ya estaba más adulta este, varios amigos me decían, sí, es que él, él es y ella es. Y, ella", y yo decía, acá está toda la tele. <laughs> me decían, este, que también este, pasaba eh, con Diego Berti. Diego Berti era más o menos asiduo a discotecas LGBT, uh -huh. pero era salido del closet súper mayor. super mayor. Sal, salió del closet, <laughs> no, 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 Acá lo estoy sacando del <laughs> closet. Sí, salió, Pero salió, sí, salió del closet salió. como super mayor y eso ya se sabía hace mm. mucho tiempo. Sí, Pero claro. nadie lo decía. Sí. Todo se quedó ahí. ¿Quién sabe que la mister Espósito en verdad sea una, una leca consagrada en España? Y ahora en mm, México. Like y acá en, desde Perusito I've no lo sabemos y estamos facts. investigando. Y bueno, pues, ¿tú qué, tú qué crees? ¿Que, que vamos a sacar del closet a. Vamos ¿Mmm? no, a decir que. No, no. No, no, no. No, no, no. Nos matan. <laughs> no, no, no. No, eso no se sé. hace. No, sé. no digan, ¿no ¿ustedes joder? ¿Qué, ¿Joder? ¿Qué, ¿Joder? ¿Qué, ¿Joder? ¿Qué, ¿Joder? qué creen? Que Esther Expósito es bisexual. O ¿No lesbiana. Lesbiana no es. una de las dos. Aunque puede ser. Puede ser. Yo voy a salir. <laughs> uh, pero yo soy pan. <risa> pero <risa> yo soy pan. <laughs> pero puede ser, porque puede ser que uno salga con hombres porque se supone que se uno está es heterosexual. Y todo. No, porque asumes, ¿no? Soy héroe, ¿no? Soy hetero. Sí, Hasta claro. que de pronto dices, no, no, ni no, nada. No, no. Oye, no sé si. Mira, no soy tan fan de Esther y como para saber, ¿con sus novios subía videos así? Ah, no sé. Porque sale así este videito bailando como cuando ya, o sea, no me quieres esconder, estoy feliz. ¿Sí no? Uh -huh. Ojalá. Porque sea... con las relaciones con sus, los chicos como que sí era súper caleta. No salía mucho. Ay, Yo ¿qué no, será? No soy tan fan de ella, pero ojalá si es que es. Qué chévere la manera de comunicarlo, um, como debería ser, creo, porque ya creo que cada vez cada vez menos gente sale del closet Exacto. y simplemente se muestra y dicen como Billy Eilish, Eilish, Eilish que dijo. O sea, le preguntaron sí, de ¿no era que... obvio, papito. O sea, nunca pensé que lo tenía que decir. Exacto, exacto. Pero eso me parece chévere, que hay, cada vez hay menos esa necesidad de por qué tengo que salir del closet. O sea, eso, justamente eso. Claro, lo rico es de que se muestre. Porque o sea, te tengo que anunciar con quién me gusta acostarme. O sea, pero, ¿sí? eso. pero que lo muestre, eso es lo rico. Porque si no, como que, ok, eres, pero te escondes igual. Aparte, ¿no? es que bacán sería, porque para la visibilidad lésbica sería muy chévere. Porque también hay un cliché de las lesbianas. ¿Qué otra lesbiana conocida hay, por ejemplo? ¿Cómo así? ¿En dónde? ¿Qué? En, en el medio. Eh, lesbiana, ya no sé, Yolanda Andrade, ya, Verónica Castro, closetera, pero Verónica Castro. Te estás hablando de este lado del charco, ¿no? De cualquier lado del charco, lesbiana conocida. Es yo y mi Emma John mico. Emma Darcy. Emma Darcy es no binaria, no binaria. Es lesbiana. no binaria, no, es verdad. No binaria. Yo, yo mico. Ya, yeah. Carolina, no, García. Okay. Cani García. Cani <laughs> <laughs> García. Ya, yeah. pero bacán porque. Hay un cliché sobre las lesbianas, pues entonces es muy bacán que más lesbianas sean súper visibles y vean lo diversas sí, claro. que, somos, que somos, porque mira yo, un Mico, mira a mí, mira a ti, mira a este esposito. es como simplemente somos mujeres, ya no es como que hay un tipo de lesbiana que hay, que machona, que también hay, pero no es, o sea, el ser lesbiana no define no, cómo sí, vas a ser tú. Es que sigues siendo tú. O sea, sí, eso. Así como te conocieron, cuando pensaban que eras hetero, pues esa persona eres, ¿no? Sí, qué bonito, mí Qué importante la visibilidad. Por favor, salgan del closet. Es? Oye, cada vez está más. Cada vez, ¿no? Estamos ¿Creciendo? Estamos creciendo. De Perú no más falta. Estamos homosexualizando. Es decir. Ahora sí, el rayo homosexualizador. <laughs> Episodio cortito, pero divertido. Queríamos hablar de esto aprovechando este, la coyuntura. Ponganos, la tendencia. Pónganos en los comentarios de qué temas quieren que hablemos. Ya estamos, eh, nos hemos eh, puesto el día en los episodios en Spotify porque nos habíamos olvidado de Spotify. Canela fina. Ya están los episodios ahí. Estamos tratando de subir la canción, pero Spotify no nos deja. Qué rarísimo eso. Creo que es porque la cuenta es tipo podcast querería que tenemos ah. que abrir una como artista. Si alguien sabe, por favor, díganos, porque la hemos subido y nos la borra. Entonces, este, queremos subir la canción para que para que ustedes puedan escucharla, que hay varias personas escucharla, en efecto no, no, influencer. ¿sí? Oigan, de verdad, ya yeah. Este, que y, está hermosa, la canción está increíble. Para que la puedan escuchar cuando quieran, pues, no solamente en la intro de papaya. Y recuerden que estrenamos episodio todos los domingos a, a las 6, si tarde. cambia el horario. Ay, escuchen, ¿les acomoda ese horario o prefieren no sé un miércoles, en la noche, un, un por ejemplo, viernes? No viernes, no, porque se van a joragar. Digan ustedes qué horario se Ajá. les acomodaría, estamos viendo si. <coughs> Estamos viendo si en los domingos a las 6 se les acomoda o lo cambiamos a un día particular de noche. Ustedes déjenos siempre díganos en los comentarios sus inquietudes, sus necesidades, qué claro cosas que quieren, sí. todos sus deseos o órdenes. Para nosotros. Y estamos trabajando en contenido premium que pronto va a estar ¡Oh, disponible. my god Junten sus soles. ¿Cuánto quieren que esté la membresía? ¿Dos soles? Sí, obviamente. 7 sí, Cinco gracias. soles. ¿Les parece bien una membresía de, de cinco, cinco soles? Cinco soles y videos exclusivos. Varios jueguitos que, hemos, que nos estamos haciendo. No bueno, no, sí, está bien sí. jueguitos, así, lo que, lo que veían en los en vivos de Facebook. ¿Y, y les gustaría, por ejemplo, que eh, una vez que paguen su membresía puedan asistir a la grabación del podcast? Mira, esta señorita ya, sin consultarme. Estoy preguntando, nada más. Ay, no ya, estoy, por... anuncios, estoy preguntando estoy preguntando si les gustaría. Para, ¿por qué? Porque necesito que pongan eso en los comentarios para convencer a esta señorita. <laughs> ya. Esto ha sido todo por este episodio. Mi nombre es Carolina Silva Santisteban. Y yo soy Gaila Rodríguez. Y esto ha sido Papaya Show. Tu podcast lésbico pansexual. Favorito. Y... Suscríbanse, 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 like. la puerta. A